Me hicieron algunas preguntas que he considerado entonces apropiado ampliar un poco más al respecto de ellas, porque es importante para entender de las iglesias que van a surgir luego amparadas a algunas de ellas. ¿Y por qué entonces debemos ser cautelosos de afirmar con prontitud que estamos hablando de grupos cristianos al igual que nosotros? Muy bien, en primer lugar nosotros vimos el nestorianismo, que afirmaba que había en Jesús dos personas, habían dos naturalezas y dos personas. Ahora bien, hay algunos que han indagado también en el aspecto histórico y que afirman que Nestorio no necesariamente creía eso, pero que él no se pudo dar a entender bien qué era lo que él quería defender. Pero eventualmente de las enseñanzas de él se derivó esta postura de algunos que afirmaban que en Cristo había dos personas. Entonces, si tuviéramos que representarlo de una manera gráfica, digamos que si ese rectángulo fuera la persona en sí, tenemos entonces que Nestorio afirmaría, lo que se derivó de la enseñanza de él, que en efecto había tanto en Jesús una persona divina como una persona humana. No obstante, ¿cuál es el argumento bíblico que nosotros tenemos para saber que esto no es así? Bueno, Jesús cada vez que hablaba de sí mismo, siempre hablaba en singular. Él no hablaba de sí mismo en plural, como diciendo, somos o nosotros. Cuando él hablaba de nosotros, era en referencia al Padre. El Padre y yo, uno somos. Ahí sí tenía que usar el plural, pues hablando de dos personas. ¿Por qué? Porque en la Trinidad sí hay personas. Dios es uno y Dios es tres. Pero de sí mismo, Jesús siempre hablaba como una persona. Y de hecho es importante, porque ¿cuál es la implicación de que Jesús sea una persona? Porque en efecto hablamos de un mediador. No es que una persona es la mediadora y la otra persona es la divina. No hay tal separación. El lenguaje bíblico siempre se refiere a Jesús como uno. Y cuando se hace distinción en aquellos aspectos humanos de Jesús, no se habla ni se lee en la Biblia de que eso lo hizo la persona humana de Jesús. No, quien lo hizo fue Jesús. Muy bien. Antes del nestorianismo hubo un término que mencioné, pero que no lo amplié necesariamente. Y ese fue el de el apolinarismo. Apolinario también fue otro hombre que introdujo un concepto errado acerca de la persona de Jesús. Básicamente, él dijo que Jesús era un cuerpo humano, pero con una naturaleza divina. Como si básicamente el cuerpo hubiera sido un contenedor de la divinidad. Ciertamente Colosenses nos dice que en él, en Jesús, habita toda la plenitud de la Deidad. Pero cuando eso se afirma, en ningún momento se está negando el alma humana de Jesús, esa naturaleza humana. No fue simplemente un recipiente con un alma humana. No, la Biblia nos habla de un Jesús que su alma fue angustiada. No era entonces simplemente ese recipiente. Entonces luego viene el nestorianismo y dice, no, es que habían dos personas. Luego alguien quiso refutar eso y salió con esta idea del monofisismo. No, sí hay dos naturalezas. Tenemos la naturaleza divina y tenemos la naturaleza humana. Pero salió con otra idea que tampoco había sido entendida por los creyentes hasta entonces, de que esas naturalezas se unieran y formaran una nueva sustancia. Eso es lo que el monofisismo estaba afirmando. Sí, había dos naturalezas, pero se unieron, se mezclaron y ahora tenemos una nueva naturaleza. Entonces en Jesús solo existe una naturaleza, mono de uno y fisis de naturaleza. O de físico, de persona también. O sea, solo uno. Eso era lo que querían afirmar. El ejemplo con el que a veces se ilustra es que usted tomara un vaso de agua y derramara sobre él una gota de tinta. ¿Qué sucede? El agua ya no es agua y obviamente la tinta tampoco es tinta. Ahora es una nueva sustancia, todo ha sido permeado y es un tercer tipo. Ante esto también
la iglesia salió en respuesta para defender la verdad, porque tampoco nosotros vemos tal enseñanza en las escrituras. Afirmar esto, ¿qué es lo que pone en peligro? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender del peligro que hay en el monofisismo? Nosotros afirmamos que Dios es inmutable. Si nosotros damos a entender que en el Hijo la naturaleza divina se mezcló con la humana, no podríamos sostener jamás que esa naturaleza divina entonces se ha mantenido sin cambio. Sería poner en jaque la inmutabilidad de Dios. Por eso es que nosotros vemos ese énfasis en el Concilio de Calcedonia de que era el Hijo es consubstancial con el Padre y que además esas dos naturalezas son unidas, inseparables, o sea, que no se pueden separar, pero que no se han mezclado entre sí. Son inseparables, pero no mezcladas, para refutar la idea de los monofisistas. Entonces, luego venía ese gráfico, que mejor le tomé una foto, que ¿cómo se puede representar entonces lo que ocurrió en Calcedonia? No sé si pueden apreciar las líneas bien, pero tenemos un círculo mayor, más grande, en el cual estamos resaltando la naturaleza divina. Y las letras son para representar las personas en la Trinidad. Obviamente nosotros no tenemos tampoco un gráfico que nos ayude a representar la Trinidad, pero es como para dar la idea. Entonces tenemos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. El que es, fue la persona del Hijo, la segunda persona la que asumió esa naturaleza humana. Entonces por eso simplemente limitamos el círculo más pequeño al Hijo. Además, vemos que las dos naturalezas siguen estando separadas. Por un lado está la divina y por otro lado está la humana. Eso no se ha mezclado. Y finalmente, solo se dibuja un círculo para representar la única persona de Cristo. No dos círculos, porque si no sería caer en el nestorianismo. Entonces, esa sería la cristología de Calcedonia, es decir, del Concilio de Calcedonia, visto de una manera gráfica, que espero que pueda ayudarnos a entender un poco más qué era lo que se estaba buscando defender ahí. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bueno, nos ayuda para entender muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, hay algunos que se hacen la pregunta clara, que asociando con Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si Dios no puede ser tentado y Jesús es Dios, ¿por qué dice la Biblia que Jesús fue tentado? ¿Cómo vamos a responder a ello? Bueno, se responde porque hay dos naturalezas en la persona de Jesús. La naturaleza humana de Jesús fue tentada, pero no la naturaleza divina de Cristo, porque Dios no puede ser tentado. Con eso también hay que hacer la aclaración que la tentación de Jesús nunca fue como es la tentación para nosotros, porque Santiago afirma además que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos, que cada uno es atraído según su concupiscencia. Pero en el caso de Jesús, como nos afirma Hebreos, Él fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. La tentación de Jesús fue porque vino el tentador, fue una tentación externa. En ese sentido también hay que hacer esa salvedad. Pero fue en su humanidad que el diablo quiso buscar cómo atacar a Cristo. Recordemos en qué escenario se dio ello. ¿Cuándo fue que se dio? Después de que Jesús había ayunado por 40 días y por 40 noches, y nosotros leemos, y tuvo hambre. A Dios usted no lo iba a tentar ofreciéndole algo que comer, pero a Cristo en su humanidad, sí. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan pan. También nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, Lucas 3.23 dice lo siguiente. ¿Qué leemos en Lucas 3.23? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Acaso podemos tener una edad para el Dios eterno? No, pero para hablar respecto a la humanidad de Cristo, sí podemos hablar de que tenía una edad. Al comenzar su ministerio tenía 30 años, pero cuando llegamos a Juan capítulo 1, que es lo que nosotros leemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Entonces, cuando inició su ministerio tenía 30 años, pero Juan dice, el verbo siempre ha existido. ¿Por qué es eso así? Bueno, porque hay dos naturalezas en Cristo. Él es eterno, porque es divino. Pero pudimos, durante su estancia terrenal, decir que tenía una edad, porque era humano. Y lo mismo de todo lo que podemos decir cuando leemos que tuvo sed en Juan 4, que se cansó, que fue a dormir cuando estuvo en la barca. ¿Por qué? ¿Acaso necesita Dios dormir? No. Pero Jesús tenía una naturaleza humana. Y debemos afirmar con toda certeza que aun cuando Jesús estaba durmiendo, Él estaba en control de todo, porque es Dios. Él seguía sosteniendo toda la creación. O llevándolo a un caso más extremo, como diría el autor de una teología sistemática. Aun siendo Jesús bebé, sostenía todo el universo, sí, porque es Dios, es el Hijo. Pero también nos ayuda a entender cómo Hebreos nos dice que Jesús aprendió obediencia. ¿Cómo Jesús aprendió si Dios ya sabe todas las cosas? No, en su naturaleza humana Jesús aprendió. Entonces, eso es, espero que ya nos aclare un poco más, porque es que todo eso los vemos como herejías. Es que estaríamos perdiendo todo ese entendimiento de las Escrituras. Y recordemos, el hecho de que algo sea histórico no lo hace verdad, a menos que pase por el filtro de la palabra de Dios. Y eso es lo que entonces tenemos que tener en cuenta con las congregaciones que surgieron después. Justo González les da el título de las iglesias disidentes, es decir, aquellas que se apartaron. Uno de los resultados de todas estas controversias, en especial del nestorianismo y del monofisismo, fue la cantidad de iglesias disidentes o independientes que permanecen hasta nuestros días, y así sigue siendo. Las iglesias que son llamadas nestorianas y monofisistas. Los nestorianos, es decir, aquellos que rechazaron la decisión del concilio de Éfeso y que afirman que Jesús, en Jesús habitan dos personas, se volvieron especialmente fuertes en Persia. Y de ahí luego se expandieron a Arabia, a la India e incluso a la China. Al día de hoy sus concentraciones más fuertes se encuentran en Irán, Irak y Siria. Habían grupos de creyentes en Persia. Ustedes recordarán que en una clase anterior mencioné cómo algunos cristianos fueron masacrados en Persia porque cuando Roma abrazó el cristianismo, esta dinastía sasánida pensó que tenían entonces espías en sus territorios y empezaron a matar a los creyentes. Muchos de ellos entonces cortaron lazos para demostrar que lo de ellos no tenía nada que ver con Roma, sino que ellos creían eran en el Señor Jesucristo, que no era un asunto político. Pero cortaron entonces relaciones y eventualmente abrazaron más doctrinas más consecuentes con las nestorianas. En el caso de los monofisitas, nosotros tenemos que al día de hoy tenemos lo que se conoce como la iglesia de Armenia, también tenemos a los coptos en Egipto, también la iglesia en Etiopía y en Siria. Se dice que Armenia se había vuelto cristiana incluso antes del tiempo de Constantino, pero por razones también políticas se sabe que cuando se dio el concilio de Calcedonia, el que acabamos de ver en ese gráfico ilustrado, el cual defendió a Jesús como una persona, dos naturalezas, no había representantes de Armenia. Algunos piensan que era principalmente porque en ese entonces Armenia estaba defendiendo su territorio de la invasión de los persas. Y como los romanos no llegaron a defenderlos, ellos se resintieron y no quisieron aceptar tampoco el concilio de Calcedonia y cortaron lazos con todo lo que tuviera que ver con el imperio romano. Entonces vemos que la separación no vino necesariamente por una cuestión teológica, sino por algo político, pero al hacerlo así hubo consecuencias teológicas, porque en lugar de abrazar la declaración ortodoxa respecto a la persona de Jesús, se quedaron con la posición de los monofisistas. Muy bien, ahora, ¿qué pasó con el caso de Egipto?
Los coptos, es decir, aquellos descendientes de los antiguos egipcios, también rechazaron las decisiones de Calcedonia, mayormente también por razones políticas y sociales, pues ellos desde antes ya se habían sentido oprimidos por los griegos. Luego viene Roma, que adopta toda la cultura griega, e igual ese sentimiento de opresión permanecía. Y por tanto tenían un rechazo con todo lo que tuviera que ver con la autoridad romana. Y una vez más, también rechazaron este concilio de Calcedonia. Y es así hasta el día de hoy. En particular, hace un tiempo habían unas noticias de creyentes que estaban siendo asesinados en estas tierras. ¿Y cómo eran definidos? Eran definidos como cristianos coptos. Ahora, si nosotros no teníamos idea de lo que significaba en el momento, ahora podemos tener una mejor comprensión de cuál es el trasfondo de la teología de ellos. Y si estos creyentes que fueron asesinados, ya fueran creyentes coptos o verdaderos creyentes, nos ayuda a entender de dónde venía el asunto. Pero si era alguien que estaba negando la persona de Jesús, como lo entendemos a la luz de la palabra de Dios, deberíamos ser más cuidadosos antes de afirmar que eran cristianos verdaderos. Sé que esto puede sonar para algunos como, y sé cómo saben. Bueno, no lo sé, por eso es que no lo afirmo. Pero muchos prontamente dan a entender que toda esa persecución es contra la iglesia de Cristo. Y realmente muchos en el Islam no tienen idea de lo que realmente representa ser cristiano. Pero la definición del mundo de lo que es el cristianismo es muy amplia. Y si ustedes leen algunos reportes, a veces ahí meten hasta los testigos de Jehová como dentro de los grupos cristianos. Porque todo lo que en alguna parte diga o se relacione con Cristo, ya lo toman como que eso es el cristianismo verdadero. Nosotros debemos tener más cuidado con ello. Mismo caso igual con Etiopía y con Siria. De hecho, hay una iglesia llamada Jacobita en honor al misionero y fundador Jacobo Baradeus, en el caso de los sirios. Y en el caso de Etiopía, lo único que quiero que recordemos es que en Hechos capítulo 8, nosotros sabemos de un etíope que conoció el Evangelio. ¿Recuerdan a Felipe cuando el Espíritu Santo se le reveló y le dijo que se levantara y fuera hacia el sur y que fuera al desierto? Es interesante que se nos da a entender entonces que en Etiopía, a pesar de que sabemos que al menos llegó un hombre que conoció el Evangelio verdadero, la obra llegó a tener un impacto muy, muy reducido, porque eventualmente, cuando llegaron estos misioneros con la doctrina monofisita, pues lo abrazaron. Ok. Ahora, eso no es lo único que debemos tener presente de todas esas congregaciones que surgieron luego de todas estas herejías, sino también que surgió otro movimiento que nadie se hubiera percatado que iba a tener la fuerza que llegó a tener y que obviamente se siente hasta el día de hoy. Y hablamos del Islam. Para el año 610, Mahoma inició su carrera religiosa. Y el Islam se levantó como una nueva amenaza a la iglesia. Pronto conquistó muchos territorios y ciudades que hasta entonces habían sido centros importantes en la vida de la iglesia. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Cartago. Todo eso llegó a ser parte más bien de los musulmanes. Y en el caso de Jerusalén, es importante que lo recordemos cuando lleguemos a ver las cruzadas. Porque entonces, lo que se va a conocer como Tierra Santa, Jerusalén, va a ser esa tierra que tanto fue disputada entre los cristianos y los musulmanes. Cada uno busca, en el caso de los cristianos, buscando recuperar la Tierra Santa. Pero ya veremos más a detalle por qué fue que se dieron esas cruzadas. Volvamos a Mahoma. Como decía, la carrera religiosa de Mahoma inició en el año 610. Ahora, él era un hombre común y corriente hasta gran parte de su vida. Nadie hubiera sospechado de este hombre como un líder religioso, hasta que luego él clamó tener revelación. Y de que se le apareció el ángel Gabriel.
que empezó a tener entonces esta misión religiosa monoteísta. Los habitantes de la zona, por decirlo así, donde vivía Mahoma, eran politeístas. Por tanto, el mensaje de Mahoma al inicio no fue bien recibido. Eventualmente, él llegó a ser exiliado. Y habitando en esa soledad, llegó a adquirir ese grupo de seguidores que luego llegaron a tomar fuerza. Y vean el impacto que tuvo, que cuando hablamos que luego de muerto Mahoma, 10 años después, casi toda Arabia había sido conquistada. Los sucesores de él continuaron con esa política de expansión militar. Y con una velocidad increíble, el Islam conquistó el antiguo imperio persa y así extendió sus fronteras a las fronteras mismas de la India, y también conquistó porciones significativas del Imperio Romano, como Damasco y las que ya mencioné, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, Cartago e incluso España en el año 711. Finalmente, 100 años después de la muerte del profeta, los francos finalmente detuvieron el avance del Islam en el occidente de Europa en la batalla de Tours o de Poitiers en el año 732. Ahora bien, ¿qué pasó con todo este avance tan vertiginoso? Bueno, llegó a partir entonces a la iglesia. Si antes la iglesia se podía ver como algo que se extendía de oeste a este, ahora se limitaba más de norte a sur. ¿Por qué? Porque el Islam estaba cortando el paso. Eso tuvo también consecuencias comerciales. El comercio ya no era como antes porque la zona marítima era dominada por los musulmanes. El comercio llegó a desaparecer y con ello el dinero. Ya no había dinero. Entonces la tierra es la que se va a convertir luego en ese tipo de moneda y es lo que va a dar origen al sistema feudal. Ahora bien, ¿qué otras consecuencias también tuvo este avance del Islam? Muchos de los escolares, por decirlo así, del pensamiento musulmán, también llegaron a estudiar mucho a Aristóteles. Y cuando ellos son expulsados, ese pensamiento de Aristóteles, que hasta ese entonces había sido desconocido para muchos, muchos teólogos se van a ver enfrentados al pensamiento de Aristóteles y vienen a ver que es distinto al pensamiento platónico. Y vamos a ver, cuando lleguemos a Tomás de Aquino o de Aquino, cuáles fueron las consecuencias que eso tuvo. Pero nada más lo vamos a dejarlo por ahí. ¿Por qué fue que Aristóteles viene a surgir y el pensamiento de él? Bueno, fue por causa de los musulmanes que se dedicaron a estudiarlo por mucho tiempo. Entonces, como les dije, esto llegó a afectar también el comercio. Ya no había dinero. Y entonces el sistema feudal viene a surgir como la manera de traer orden al caos que se estaba dando. Porque si ya usted no podía comerciar con dinero, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, lo iba a hacer con tierra. Entonces, cada persona iba a tener su extensión de tierra, iba a asignar una parte a los vasallos, y los vasallos son los que van a trabajarlo, y de ahí, de lo que usted ganaba, pues una parte iba de vuelta al que usted le había cedido a usted la tierra. Y cada señor feudal entonces hacía sus propias reglas, lo que quería hacer con su tierra, y también podía hacer la guerra con quien quisiera cuando lo considerara apropiado. Era una época de mucho desorden y ese caos también se estaba reflejando en la iglesia. Hasta que surge la figura de un hombre llamado Carlomagno. Carlomagno llegó a ser investido, por decirlo así, como el emperador por parte de la iglesia. Y vino a traer una época de relativa estabilidad que no duró mucho tiempo. Pero en esa pequeña fracción de tiempo en que había ese orden, también se llegaron a dar muchos debates teológicos, como, por ejemplo, el tema de la predestinación, que una vez más algunos volvieron a los escritos de Agustín y los rechazaron por completo. Algunos como la virginidad perpetua de María, la naturaleza del alma, la presencia de Cristo en la comunión, todos esos debates estaban para ese entonces.
Pero ese sistema feudal, donde cada uno se hacía dueños de tierras y hacía guerras con otros para adquirir más tierras, y toda esa trama política también llegó a involucrar a la iglesia, y por lo tanto, para la iglesia también fue un periodo muy triste. ¿Por qué? Porque muchos obispos participaron en ello. Se metían en las guerras activamente como si ellos fueran otro señor feudal. Y entonces, al involucrarse de manera política, perdieron parte de su autoridad moral y espiritual sobre las personas. No había mucha diferencia en cómo ellos procedían a cómo lo hacían los otros dueños de las tierras. Mientras eso pasaba en el occidente, del lado del oriente, es decir, la parte bizantina, que seguía hablando el griego, sí había un orden relativo todavía. Pero su influencia fue perdiendo cada vez más peso y las relaciones entre Occidente y Oriente ya no eran tan buenas. Algunos destacan que el mayor logro de Oriente fue la conversión de Rusia, y eso algunos lo sitúan en el año 988. Ahora, ¿qué fue lo que vino a traer la separación entre Occidente y Oriente? Bueno, lo vino a traer el uso de la palabra filioque y del hijo. ¿Qué sucede? En el Occidente se añadió al credo niceno la expresión y del hijo, de que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Y eso fue rechazado por Oriente. Fue tal la controversia que fue la ocasión que aprovechó el obispo de Roma para cortar completamente relaciones con el lado bizantino. Y así entonces se dio lo que se conoce como el cisma de Occidente con Oriente en el año 1054. Ahora, nosotros declaramos esto mismo también, de que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Es decir, el Padre envió el Espíritu Santo, pero también Jesús dice, y yo, vendrá otro tras de mí, que es el Espíritu Santo, es enviado tanto del Padre como del Hijo. Pero esta fue la ocasión que trajo la separación, el uso de la palabra filioque. Y con eso básicamente cerramos ese periodo de la Edad Media temprana y nos adentramos ahora a la Alta Edad Media, del cisma de Occidente con Oriente hasta el inicio del declive del papado en el año 1303. Era claro que todo esto que estaba ocurriendo, de esas intrigas, del comercio con las tierras, de los papas involucrándose en las guerras, que muchos dijeron, esto no está bien, la iglesia necesita una reforma, necesita ser limpiada. Y este movimiento una vez más viene a surgir de los monasterios, vino de las filas monásticas, este intento de reformar a la iglesia, de salvarla de esa decadencia moral y espiritual en la que se encontraba. Para los que quieren ahondar en ello, porque yo no voy a entrar en todo ese detalle, pueden ver básicamente el movimiento del monasterio de Cluny y el otro que es conocido como la reforma cisterciense. Los dos son referidos a monasterios, pero eso es para el que quiera adentrarse un poco más en lo que estos dos monasterios llegaron a crear. La implicación de todo ello lo resumimos de nuevo en los ideales de la vida monástica. ¿Cuáles eran? El celibato, la pobreza y la obediencia. Como el deseo de esta reforma surgió de los monasterios y luego eventualmente los papas, influidos por esas ideas, querían imponerlo también sobre la jerarquía de la iglesia, cada vez más el hecho del celibato no fue solamente algo que se impulsara, sino que llegó a ser un decreto, una ley. Todo aquel que se involucrara en la vida del clero tenía que ser célibe. Esto trajo tristes consecuencias, sobre todo para los que ya estaban casados.
en algunos casos hasta las mujeres de ellos las llegaron a considerar como si eran concubinas o fueron separados de ellas y cosas por el estilo, por una imposición de un ideal. Hay otro nombre también para el que quiera ahondar en esta reforma monástica, que es el nombre de Bernardo de Claveral. Ahora, el nombre quizás no le suene conocido, pero si usted ha cantado Cabeza Ensangrentada, usted ha cantado la poesía más famosa de Bernardo de Claveral. Entonces, él es el autor, y en general hay mucho de la vida de él y de su teología que es digna de ser rescatada, aunque también, como vamos a ver, estuvo involucrado en las cruzadas. Pero esa era la meta. Querían erradicar todos los abusos que se estaban dando dentro de la iglesia. Y como les dije, llegó a influir a muchos papas. Si usted quiere ahondar también en ello, usted puede estudiar acerca de León IX y de Gregorio VII. Ellos fueron dos papas que buscaron esa reforma, pero con esos ideales monásticos en mente. Gregorio, por ejemplo, insistió mucho de que el clero tenía que ser célibe y dio lugar a muchas revueltas y muchos disturbios. Pero podemos destacar como algo positivo que él condenó la simonía. ¿Qué es la simonía? Es la compra y venta de puestos eclesiásticos. Y por extensión podemos hablar de simonía en todo aquello que involucre conseguir favores de la iglesia con el uso del dinero. La palabra proviene de Simón el Mago. Ustedes recordarán que cuando vimos Hechos capítulo 8, Simón el Mago, ¿qué fue lo que quiso hacer? ¿Cuánto cuesta el Espíritu Santo? Entonces, simonía, ese es el origen de la palabra. Y para ese entonces Gregorio la denunció con vehemencia. ¿Por qué? Porque era rampante. Si usted era un señor feudal, si usted era emperador, si usted tenía dinero, usted quería colocar en la iglesia a las personas que estuvieran a favor de sus ideas y de sus políticas. Y Gregorio denunció todo ello. ¿Pero por qué vino la tensión? ¿Por qué era que eso traía problemas y conflictos? Claro, porque los señores feudales y los emperadores veían en ello un gran riesgo. Si la iglesia se separa y ellos siguen decidiendo quiénes son los que tienen que estar como obispos y dentro de la jerarquía, y no soy yo quien los designo, es posible que luego se rebelen contra mí o que los que vayan a estar no estén a favor de mis políticas. Ese era el gran conflicto. Como les digo, no era nada de naturaleza espiritual y nos habla de cuál era la condición de la iglesia en ese entonces. Era todo un asunto de poder. El conflicto más famoso, que por causa de esta situación, de esta tensión de la simonía y de quién era puesto en qué poder y si el papa o el obispo le daba una investidura especial a alguien, se dio entre Gregorio VII y Enrique IV, el emperador Enrique IV. Y en especial se centró con las investiduras. ¿Qué es una investidura? Es el derecho de señalar y asignar obispos y otros prelados. Es decir, Gregorio decía, no, es la iglesia y la congregación la que debe señalar a sus oficiales. Enrique no quería eso. Enrique decía, no, yo quiero señalar quién está como obispo. Y ese era el gran conflicto. Y fue tal de que hubo un ir y venir entre ellos constante, que ni siquiera se determinó cuando murió Gregorio ni cuando murió Enrique IV. Pero en ocasiones se daba de que Gregorio declaraba que Enrique ya no era más emperador y Enrique se desquitaba diciendo que Gregorio ya no era más obispo. Él hacía un concilio con sus obispos que estaban de acuerdo con él y esos dictaban, Gregorio es hereje. Pero entonces algunos decían, no, eso no está bien. Y entonces buscaban cómo poner de nuevo a Gregorio en el obispado. Como les digo, toda una trama política. Se excomulgaban y se rechazaban el uno al otro. A veces se perdonaban, Gregorio expresaba perdón, pero Enrique volvía a querer implantar de nuevo su sistema.
Finalmente, el acuerdo entre estas partes se llegó en el año 1122 en lo que se conoce como el Concordato de Worms. Pero esa es como una de las controversias más famosas. Finalmente llegamos a las cruzadas. Hoy no vamos a ver todas ellas, simplemente es una introducción para el tema de la próxima semana. ¿Cuándo empezaron? Empezaron en el año 1095. ¿Quién? ¿Y por qué damos esta fecha? Bueno, es que se da esta fecha como la oficial, porque fue el año en que el Papa Urbano II pronunció un discurso muy famoso que alentó a las personas a salir de sus lugares para ir a conquistar la Tierra Santa. Como les digo, las cruzadas tuvieron muchas causas. Hubo una causa religiosa, sí, eso no se puede negar. O sea, la meta era reconquistar Jerusalén, quitarla de mano de los infieles musulmanes. Eso no se puede negar, pero también hubo causas económicas y políticas. Por ejemplo, muchos de los que salían en una cruzada eran pobres, no tenían tierra, no tenían posesiones, y veían en una cruzada, veían la oportunidad de empezar de nuevo en otro lugar. Si conquistamos esta tierra, podemos tener un nuevo inicio. Pero el asunto ahí de fondo entonces era algo económico. Y por supuesto había todo el asunto político. Era quitarle también el poder a los califatos musulmanes. Entonces, como les digo, ahí tenemos un resumen de las principales causas. Eso es importante que nosotros lo tengamos por lo menos claro, esas causas de manera resumida, porque muchos siempre van a buscar hablar de las cruzadas como algo meramente religioso, pero reducirlas a un aspecto meramente religioso es un error. Ciertamente hubo la religión envuelta, porque estaban los papas que apoyaban, y la idea que se les había vendido de que si usted participaba en una cruzada, usted obtenía el perdón de todos sus pecados. Eso estaba, y no se puede quitar. Pero, como les digo, había también todo un aspecto económico y político que no se puede negar. Y muchos quieren a veces equiparar las cruzadas de aquella época con los ataques musulmanes, como diciendo, ustedes los cristianos no tienen derecho de criticar los ataques terroristas de los musulmanes cuando van y sacan las cruzadas. Pero no son lo mismo, aunque ciertamente hubo mucho de lo que ocurrió ahí que nosotros no aprobamos para nada. Entonces, para finalizar esta mañana, como les dije, ¿qué debemos decir nosotros de las iglesias disidentes? Ciertamente, todo aquello que no se apegue a las Escrituras, nosotros debemos mantenernos firmes. Si crees en el mismo Señor Jesucristo, como se ha revelado en la palabra de Dios, eres mi hermano en la fe. Pero salvo que nosotros tengamos certeza de que la persecución en un lugar se esté dando realmente contra estos hermanos en la fe, debemos ser cuidadosos cuando compartamos noticias respecto a lo que ocurre en ciertas zonas, sobre todo si se trata de alguna de estas iglesias, de la iglesia en Armenia, en Egipto, en Siria. ¿Estoy diciendo que no hay creyentes verdaderos en esos lugares? No, no estoy diciendo eso. Por la gracia del Señor, nosotros sabemos que en el día final habrá un pueblo de toda tribu, nación y lengua. Y es posible que ya ahí hayan cristianos verdaderos y hayan habido. Pero simplemente esa cautela. Y lo menciono porque en especial en el libro de Justo, que es uno muy conocido, él habla de ellos como cristianos sin hacer ninguna salvedad de las consecuencias que tienen las posturas que ellos abrazaron. No deja muy en claro si él simplemente está hablando de una manera general o si realmente él está considerando a la iglesia en Armenia, en Egipto, en Siria, como si fueran cristianos ortodoxos. Debemos tener esa precaución. Y como les decía, ¿qué de las cruzadas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender cuando alguien quiere simplemente tomar una sección de la historia de manera selectiva? Bueno, es importante que nosotros sigamos indagando, aunque no podemos dominar todo el espectro de los hechos, de los nombres, de las fechas,
indagar en la historia nos ayudará a nosotros para refutar muchos argumentos falsos que las personas quieren siempre lanzar en contra del cristianismo. Finalmente, es una oportunidad para también nosotros dirigir las conversaciones no solamente en ese aspecto histórico, sino ¿y qué dice la Biblia? Bueno, si usted me está diciendo que eso estuvo mal, ¿por qué estuvo mal? Quiere decir que usted tiene una referencia de lo que es lo bueno y lo malo. ¿De dónde lo deduce usted? ¿De dónde viene su sistema de valores? Nosotros solamente podemos tener la definición correcta de lo que es lo bueno y lo malo, de lo que es lo pecaminoso y lo que es justo, por lo que Dios nos ha dejado en su palabra, que sigue siendo el firme cimiento para la iglesia y lo seguirá siendo hasta el día que el Señor Jesús vuelva. Hermanos, el Señor les bendiga. Hemos terminado un poco más temprano, aprovechen el tiempo y nos vemos en la segunda hora.